¿Qué tal, amigos aficionados del deporte? Regresamos a Enfoque Noticias y ahora vamos a revisar con ESPN Deportes 760M lo último de la atmósfera deportiva. Vamos a verlo. El fin de semana se jugó la Copa de Gigantes en el estadio de la FIU en Boca Ratón. Y sin dudas el encuentro que se robó todas las atenciones fue el clásico uruguayo Peñarol ante Nacional. Clásico que se jugaba por primera vez en suelo americano. Felices por esta oportunidad y ojalá que sea el comienzo de muchos más, ¿no? Y es la primera vez que traigo a mis hijos. Estoy que se me caen las lágrimas. Soy como loco. Sí. Al final, Peñarol se impuso 2-1 ante Nacional con goles de Gastón Rodríguez y Darwin Núñez, mientras que para Nacional anotó Gonzalo Bergesio. Y el Condado Palm Beach también dijo presente y contó con una gran presencia de fanáticos que, a pesar de las lluvias, nunca dejaron de saltar, cantar y celebrar la presencia del equipo de sus amores. Incluso había fanáticos que manejaron más de 18 horas con el fin de no perderse el clásico uruguayo en Estados Unidos. Acá desde Houston, Texas. Se lanzó el viaje de Houston. Sí, desde nos vinimos Houston, desde Houston. ESPN Deportes, 760M y Azteca 48 te traen todos los detalles del encuentro.